también está la otra parte, la parte que no es bien pagada, la parte de los grandes corporativos, los majors que les llaman, que no dan el precio justo. ¿No está también contemplado en ese aspecto lo precario que usted está señalando, más allá de la dificultad que ellos se tienen que enfrentar para crear su producto, lo mal pagado que es este producto? Sí, creo que la cuestión es más amplia todavía. Efectivamente, hay una cuestión, si se quiere, de economía de la producción cultural como la tenemos hoy. Y uno podría discutir si el 7 o 10% que suelen pagar las editoriales a los autores es un pago justo, porque un disco vale 20 dólares y cuando en realidad cuesta un dólar producirlo, y cuánto le llega al creador, a la orquesta, al grupo musical. Podríamos ver eso, pero me parece que habría que pensar también en la reconfiguración de las relaciones entre costos de producción, costos de los productos para los consumidores y las nuevas formas de acceso. Creo que Ernesto nos puede decir bastante sobre esto y hemos discutido a veces un poco, por ejemplo, sobre lo que se llama piratería o otros llaman descargas libres, pero más allá de lo que podríamos volver a discutir ahora y valorar el tema, es un dato. La mayor parte de la música que se recibe, que se usa, que se escucha, no se compra. Eso es distinto de lo que ocurría hace 20 años. Podemos verle aspectos positivos, aspectos negativos, pero es un dato de la sociedad contemporánea. Y entonces la expectativa que podemos tener, que puede tener un músico, es que va a ganar más contratado en un concierto que vendiendo discos. Como creo que a muchos profesores universitarios nos pasa que ganamos más cuando nos pagan por una conferencia que los derechos de autor de aquel libro por el cual nos invitaron a dar una conferencia. Son reglas que están modificándose aceleradamente y tenemos que considerarlas en esa complejidad. Yo estoy de acuerdo en el reclamo, que muchas veces tiene que ver también con, lo veo en distintos países y México está entre ellos, con la falta o la existencia de agrupamiento de los productores culturales. En aquellos países donde, por ejemplo, los productores de cine y los directores y actores de cine están asociados y tienen una organización que verdaderamente los representa, consiguen mejores leyes, beneficios sociales, apoyos del Estado, hasta un cierto beneficio dirigido especialmente al desarrollo del cine nacional. Francia sería uno de los casos notables. Aquellos donde los artistas están más desorganizados, los creadores en general, podrían ser los meseros, los cocineros de los restaurantes, donde ustedes quieran, eso facilita que la verticalización y la subestimación del trabajo sea más fuerte. Quisiera aprovechar mi participación para pedirte, Néstor, si pudieras ampliar un poco, porque creo que es una dimensión muy importante, la de la interculturalidad. Ajá. Si pudieras hablarnos un poco de eso. Sí. Que no dio tiempo en la conferencia. Muy breve para que dé lugar a otras participaciones. En los estudios clásicos de antropología se ha estudiado la interculturalidad como interculturalidad entre etnias y entre naciones. Eso sigue siendo importante porque sigue habiendo muchas dificultades cada vez mayores en un mundo globalizado, cada vez más interdependiente, de que los cristianos
vivan con los ateos, con los islámicos, con todo lo demás. Entonces, etnias, naciones siguen siendo núcleos importantes. Pero hemos descubierto otras formas de interculturalidad que también pueden ser protagónicas en el desarrollo de la sociedad y de la cultura. Una muy evidente es la interculturalidad intergeneracional. Estos registros tan distintos de acceso a la cultura y de organización de los saberes que se plantean entre generaciones formadas en la televisión con generaciones formadas en los dispositivos digitales o generaciones todavía anteriores a la televisión que nos hemos formado más bien en la cultura letrada, escrita, publicada en libros y revistas. A veces la interculturalidad la llevamos dentro de nosotros mismos porque pertenecemos a todos esos mundos, o aspiramos al menos a pertenecer al mundo de la cultura letrada, el de la televisión y el de lo digital. Y sabemos el conflicto que puede generar esto entre nuestros gustos, entre nuestras adhesiones. El pertenecer a varios grupos es un buen recurso para resolver esa interculturalidad. Pero muchos se quedan, la mayoría, socializados, o mejor dicho, apegados a aquellos gustos en los cuales se socializaron cuando eran jóvenes. Entonces, si se socializaron con un tipo de música como el corrido, es muy difícil que pasen a otro tipo de música, el rock, el punk rock, el hip hop, lo que fuere. Y a la inversa, los que se han socializado en el rock, en el hip hop, es muy difícil que valoren, salvo un esfuerzo cultural para ser interculturales, para asumir la riqueza que pueda haber en esa multiplicidad de pertenencias. Entonces, con esto quiero llamar la atención de que en el mundo contemporáneo, que se acelera en sus formas de cambiar las pertenencias y las lealtades, las interconexiones, también se acentúa la posibilidad de ser más interculturales, de abrir nuestro horizonte y enriquecernos, o también la conflictividad, de cómo sobrevivir en esa multiplicidad de pertenencias. Señor Chaparro Blanco. Gracias. Doctor, una pregunta. En este país, las políticas culturales siempre son afectadas por dos cosas: el burócrata cultural y el ejecutivo cultural sexenal. Ahí pasa todo. Quisiera escuchar su opinión sobre estos dos grupos. Creo que hay otros actores. Entre ellos los creadores, precisamente. Y los públicos, por otro lado. Los políticos o burócratas, para justificar sus acciones, sus programas, cada vez más tienen que mostrar resultados. Y los resultados se suelen hacer cuantitativamente o medirse solo por su aspecto cuantitativo. Tenemos muchos más estudios de recepción, de comprensión, de apropiación de bienes culturales, de consumo en el sentido más cualitativo, que hace 20 años, pero todavía son muy insuficientes y son muy poco tomados en cuenta por los políticos. Los estudios de economía de la cultura se han vuelto también significativos, pero a veces lo que atrae es la gran cifra, ¿no? El 7.3. Entonces, sí, vamos a dar un poco más de presupuesto, ¿no? Pero en realidad habría que hacer no mucho. Y más bien estamos en época contraria, en época de recorte. Yo agregaría ahí una cosa. ¿Se escucha? Sí. Que yo veo este fenómeno como un universo cerrado. No es que los burócratas de la cultura se vienen de otro sector por una temporada y los gestores son gente externa y los creadores son otros.
Yo veo un reciclaje profesional, veo a los mismos grupos. El pintor hoy es director de cultura. Pero entonces me preocupa más porque pareciera la silla estar maldita. Mientras tú pintas, reclamas la apreciación en muchas dimensiones, entre otras, económica de tu trabajo. Y cuando te sientas ahí, lo omites. ¿Sí? Entonces, me preocupa mucho eso. Algún día alguien me preguntaba, oye, asesóranos en una presentación de este tipo, ¿qué hacer para que nos paguen decorosamente? Que no nos digan, tu pago va a ser tener una audiencia, tener, pues sí, una audiencia. Y mi única recomendación era, páguense, porque son ustedes mismos. ¿Por qué cuando están en el lado burocrático desprecian? ¿Por qué juegan ese juego social de la desatención y el desprecio de lo cultural y lo creativo? ¿Por qué juegan ese juego de pensar que es improductivo, innecesario? Y ahí hay un tema de configuración mental y luego gubernamental. El año pasado yo aquí comentaba un ejemplo de la crisis del 2008-2009, que me tocó estar por diferentes razones en el Reino Unido. Y cuando se detona la crisis, les juro que en el mismo momento que yo estaba leyendo el The Times, en donde el ministro de Economía, el Exchequer of the Treasury, decía, es oficial, por segundo trimestre tenemos una caída en la producción, estamos en recesión, estamos en crisis, tenemos que invertir más en cultura. Yo leí entre líneas que decía, porque sabemos que vienen a consumir nuestra gastronomía, nuestras figuras monárquicas, nuestro té, nuestra arquitectura, lo que sea, pero invertimos en cultura y nos reditúa en lo económico. Y en ese momento entró una llamada de Conaculta diciendo, oye, estamos en crisis, ayúdanos a armar argumentos, porque como ya es oficial la recesión, nos están cortando presupuesto. Mismo fenómeno económico, atendido de dos maneras radicalmente diferentes. Allá, el trabajo económico de rogar que crean en la metodología, las fuentes oficiales y la aritmética de la contribución económica, ya no existe. Ya la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con estos números? Sí, igual que en la Olimpiada se la llevan, teniendo Wembley y Wimbledon y tal, se lo llevan a las zonas más desafortunada socioeconómicamente, la cultura lo hacen, con la cultura lo hacen igual. Y aquí la seguimos tomando como un elemento ornamental y al final del día prescindible y en consecuencia no prioritaria para los recursos. Por eso ese 7-3 de tratar de despertar la codicia, ¿sí? De decir, pues cobra impuestos, genera recursos, quieres empleo, aquí está. Es esa parte de codicia, pero algún funcionario muy, muy alto de la Secretaría de Hacienda, el día que se le presentaron estos números, dijo, si con nada, porque Víctor Hugo Rascón Barde le decía, si con 0.02% del PIB generan 7, ¿para qué quieren más? Pero bueno, entonces yo sí creo que parte, yo invoco mucho al manotazo en la mesa, creo que tenemos la necesidad de dar un manotazo en la mesa para esa reapreciación, insisto, no es mercantilizar, no es convertir este tema únicamente en comercial o económico, pero hay gente que trabaja ahí y hay gente que tiene derechos. Y hay gente a la que se los hemos estado privando. Y como país, el petróleo se nos va a acabar, pero tenemos siglos de generación de creatividad que en lo económico nos puede seguir redituando mucho. Y tal vez ese botón de la codicia del 7-3 nos puede ayudar a esa reapreciación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha mencionado el utilizar estas cifras, esta demostración del impacto que tiene la cultura en la economía,
como un argumento para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, reiteradamente se ha dicho que algo sucede que estas cifras se quedan en el libro, se quedan en el archivo. Es decir, no están siendo utilizadas realmente en toda su potencialidad, como se hace justamente en el Reino Unido y otras economías. Mi pregunta es esta, ¿no sería probablemente más, no quiero decir útil, porque ciertamente no se limita a lo útil, sino más práctico, fijarse más en los procesos y en las relaciones en los que se genera la cultura, es decir, en la cadena productiva, toda ella, en la forma en que se va generando como relación social? Mencionaban que son estrategias y redes virtuales. Finalmente, creo que todos los que vivimos en esta ciudad vemos que hay una economía cultural muy rica, muy, muy vibrante, pero que pues, o sea, no pasa por una factura, no pasa por un recibo de honorarios, pasa pues por la informalidad regularmente y se mueven muchos miles de pesos. Evidentemente, como esto, no, como bien decía, no se puede capturar, no se puede conocer, será muy difícil hacer política pública basada en números que no se tienen. De ahí la propuesta, pienso yo, no podría ser más viable fijarse en cómo suceden estos procesos, esta cadena productiva, para a partir de ahí generar política pública. Gracias. En la ilustración de las 5 categorías para la medición, yo decía, va desde lo directo hasta la parte de economía sombra, informal e ilegal, y ahí está esa cadena que tú invocas, ahí está todo ese proceso acumulativo, y no ha sido suficiente, al grado que hace 3 años, 3 años y medio, algún día me frustró mucho encontrar la carencia de esta utilización en las políticas públicas. Y otra vez invoqué al instinto humano y lo que hice fue crear un índice, se los puedo compartir, si me escriben se los envío, el ICASE, Índice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural de los Estados. Capacidades y aprovechamiento. Aprovechando que estaba fresca la información del Atlas de Infraestructura, la encuesta de consumo y las cifras de producción, si se dan cuenta, estoy describiendo un mercado, es demanda, oferta e infraestructura, la base de capital sobre la que opera el sector. Con otra ventaja, información a nivel estatal. Construí el índice con un subíndice de oferta, demanda y otro de infraestructura, lo hice base 100, pero hice algo letal, que fue lo ranqué, lo puse ordinalmente. Y entonces había un estado que era el 1 y otro el 32. ¿Y por qué digo que invoqué a lo más bajo del ser humano? Odiamos ser comparados. Si llega tu pareja y te dice, eres el segundo mejor besador que he conocido en la vida, ya hubo bronca. Pues yo dije, está el 1 y el 32. Las reacciones cuando lo presenté en Editorial Porrúa fueron de furia. Al día siguiente y a los siguientes días, las autoridades estatales de la cultura decían, habrá que ver cómo lo hizo, debe estar mal hecho, habrá que entender sus intenciones. Y en eso la titular de Conaculta me dice, te invito a la Reunión Nacional de Cultura con todas las autoridades a que lo presentes, ¿te animas? Le dije, pero encantado. Y antes de presentarlo, varias autoridades me decían, oye, yo traigo un pendiente contigo, un pollito que comerme. Y les dije, estoy de acuerdo, nada más escucha la explicación que te voy a dar y después lo discutimos. Y al salir me dijeron, ya entendí que estas son herramientas para argumentar presupuestos, para identificar si tengo un recurso, si debe ir apoyo a los creadores, fomento a las audiencias o construcción de mayor infraestructura. Les dije, es un tablero de control, pero úsenlo, porque no lo están utilizando. No hubo sangre, no hubo golpes y hubo mucha amistad. No logré saciar o eliminar toda mi frustración. Solo hubo un estado
en donde la autoridad del titular de cultura me habló a los pocos días de que salió el estudio y me dijo, tengo discrepancias con tu medición. ¿Qué hizo? Reconstruyó mi medición agregando información que yo no tenía y fue y me dijo, mira, ya la reconstruí así, ¿cómo la ves? Le dije, muy bien y felicidades. O sea, lo mío fue un ejercicio, no exagero, que hice en 2 días y medio con mi equipo. ¿Sí? Es un índice muy bien articulado para un trabajo de casi 200 páginas en 2 días y medio. Es que tengo un equipo muy alineado, muy experimentado. Pero lo que más me gustó fue que alguien se pusiera a reconstruirlo, o sea, que utilizara esos números del check-up médico. Podemos decir 7.3%, podríamos decir ese 7.3 podría llegar a ser 12%, o te puedo jugar el juego inverso. ¿Qué no tendríamos en México si no tuviéramos esa actividad económico-cultural? Todo eso le pongo el signo negativo y te diría 1.5 millones menos de empleo, 7% menos de generación de valor económico, tanto en divisas. El tema es la política cultural, la actitud de los funcionarios y servidores públicos es espejo de lo que socialmente tenemos por la cultura. No escogemos a los peores mexicanos para ponerlos de gobernantes. Les voy a dar la peor noticia posible. Son reflejo de lo que en promedio somos los mexicanos. Cuando criticamos a un presidente que no lee, es reflejo de lo que somos los mexicanos. ¿Sí? Cuando un papá le dice a su hijo, ¿para qué te vas a hacer una carrera de concertista? Ve a sacar un grado de abogado, de economista, eso sí, son bien productivotes, está siendo un mexicano promedio. Y cuando una autoridad cultural no pelea por recursos y un diputado no pelea por recursos para el sector de la cultura, están siendo un mexicano promedio. ¿Por qué no pensamos en ese manotazo en la mesa con este tipo de reflexiones, agregándole el 7%? Una cifra más, que un dato más que estábamos comentando a la hora de la comida. Hacienda se está perdiendo del cobro de impuestos por la venta de tarjetas de iTunes. Si ustedes van y compran una tarjeta, no les pueden dar una factura, porque no saben si cobrarle a Apple, al establecimiento que les vende o al que les entrega el servicio final. Y, en consecuencia, Hacienda está perdiendo ingresos fiscales. El mundo del acetato y del cassette era mucho más sencillo para la vida fiscal. El mundo digital no saben cómo entrarle y 40% de la actividad creativa, al menos, ya corre por las venas de las tecnologías de la información. Entonces, hay que atacarle por todos lados. Pagar impuestos, tal vez sí, configurar este mundo, entender qué pasa con estos creadores que son intensivamente digitales, pero verlo como un sector productivo, reconocer esa dimensión económica y en consecuencia ya exploramos. Y una cosa que sí quería decir es, lo que ha descrito Néstor y lo que me tocó presentarles en números es un proceso en formación, ¿eh? Estos jóvenes creadores no tienen maduro ya un modelo. Tal vez si hoy salimos a campo nuevamente, ya no están ahí, tal vez nos equivocamos o tal vez son 10 veces más. Están ensayando un modelo, han roto el molde del modelo productivo tradicional, pero están jugando. Yo no sé si siempre van a poder depender de su estructura familiar, tal vez sí. Yo no sé si el nivel socioeconómico ya se fue más a capas medias. Es un proceso en formación que otra vez como responsabilidad, pero aquí yo ya me iría un poco más allá. Y es, ya no es solo la autoridad cultural. Aquí debería estar sentada la autoridad de empleo, el secretario del trabajo, el secretario de desarrollo económico. Si la mejor herramienta de combate a la pobreza es la generación de empleo, debería estar el secretario de desarrollo social. El titular de la Comisión Federal de Electricidad con la fibra óptica que tiene, porque por ahí se está transmitiendo casi la mitad de los contenidos, debería estar aquí atendiéndolo. Es un asunto sistémico, no es solo de la autoridad cultural, pero la autoridad cultural, otra vez, es muy omisa para abrir la boca. Cada vez que hay una reforma en telecomunicaciones, me aterra el silencio que hay desde las autoridades culturales.
¿cómo no van a opinar de la banda ancha y del precio y la competencia y el precio de los dispositivos? Parece, son los primeros en considerar que la cultura es un elemento ornamental, que está ahí, es lindo, pero importa poco. Cuando la cultura, perdónenme, pero la pisamos, la comemos, la respiramos y la vestimos todo el tiempo, pero la seguimos viendo allá. Entonces, esa reapreciación debería ser transversal, debería ser integral, colaborativa con el resto del complejo social, no un sector aparte. Bueno, justamente quería preguntar acerca de los trendsetters de los que hablabas, Ernesto. Si justamente se sabía el impacto de lo que ellos están creando, pero estás justamente mencionando que es un modelo que está pues en evolución, no está en proceso. Entonces justamente la pregunta es si tienen algún indicador del impacto de lo que estos trendsetters están haciendo actualmente. Como indicador, no, sí encontramos mucha conciencia de ese romper el cascarón tradicional. Y tienen conciencia de los elementos, insisto, no es casualidad que vivan en cierta geografía, hay una suerte de aglomeración, tal vez un poco inconsciente, pero está el ambiente, eso es muy, se ha visto en muchos otros países, por ejemplo, los clústeres creativos del Reino Unido desde hace 10, 15 años son eso, son lo que en parte describía Néstor, el creador frecuentemente trabaja individualmente o en grupos pequeños, pero le gusta socializarse, su retroalimentación es muy vasta. Entonces lo que hicieron esos clústeres hace 10 y 15 años era, te doy un espacio en donde tengas un ámbito privado para tu trabajo, pero en donde estés socializando como parques industriales de la creatividad. Entonces por ahí los vas viendo, pero tú has mencionado, Néstor, los de Tijuana, el caso de Monterrey, deberíamos explorar los de Jalapa. Hay ciudades en donde manifiestamente se están presentando estos fenómenos, Guadalajara, por supuesto. Y luego ya los puedes segmentar. Hay una serie de trabajos sobre rock urbano en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Tijuana. No recuerdo el título, si los puedo compartir. Pero identifican movimientos muy interesantes, por ejemplo el del Distrito Federal, que fue el primero que se hizo y me invitaron a prologar, era muy interesante porque primero las bandas de rock ensayaban localmente y tocaban en el mismo barrio y después ya fueron ensayando localmente y cubriendo toda la Ciudad de México, ya no era un evento únicamente local y es una mutación que se viene dando muy rápido. Entonces, ese tipo de fenómenos urbanos, creativos, están cambiando muy rápidamente. Pero, insisto, podemos tener un dato y es valioso. Si tenemos varios datos, le podemos seguir la traza, la ruta y podemos tomar mejores decisiones. Yo subrayaría lo que se está generando desde la sociedad, en México y en otros países. Se me olvidó la mitad de la exposición que tenía imágenes de la importancia, por ejemplo, de las incubadoras para generar festivales en casas, en lugares, en bazares, en fin, agrupamientos que van creando redes sociales, por un lado para circular lo que se hace y por fuera de lo ya consagrado, de lo que las instituciones están dispuestas a aceptar o las empresas que quieren transmitir, y luego como modo de solidarizarse para generar demanda social y proyectos alternativos. A mí me parece que la música es uno de los campos donde esto es más visible, pero un tipo de experiencia que ha sido de muchos logros en México es la de los festivales de cine independiente. Si tomamos Ambulante, por ejemplo, ¿no?, reproducido en 12 o 14 ciudades,
se inició en la Ciudad de México, es mayoritariamente trabajo voluntario. Están ofreciendo una oferta de cine documental y no documental muy amplio de todo el mundo, el cine que no llega a la cartelera comercial. Han logrado darle sustentabilidad y en los últimos festivales han logrado hacer alianzas, primero con Cinepolis, después con Cinemex, o al revés, ya no me acuerdo, para que algunas salas de multiplex comerciales se cedan durante 10, 15 días para pasar también en distintas zonas de la ciudad, no solo en la Cineteca y unas pocas salas de tradición cultural, la oferta que ellos presentan. Hay mucha actividad que se está haciendo en este sentido de seguir justamente el conjunto de la cadena productiva hasta llegar a los públicos y formar públicos. Sí, doctor. Sí. Regresemos un poco. Su estudio del 2004, que fue, dio pausa a esta ley donde los impuestos para la cinematografía y este porcentaje del que se está hablando ahora. Estamos ante un proyecto de presupuesto cero que próximamente van a analizar los diputados. ¿Cuál es el panorama? Si aún así, mostrando ese porcentaje que se estaba aportando al Producto Interno Bruto, este que está usted planteando, ¿fue mínimo el incremento que se le dio a la cultura? Ahora, con estas iniciativas de empezar desde un presupuesto cero, ¿cómo le va a ir a la cultura? ¿Escuchó? Sí. Okay. Sí, sí. ¿Qué panorama es el que estás vislumbrando desde la economía? Sí, incluso yo desde hace muchos años rechazo discutir los recortes presupuestales porque de origen la base presupuestal me parece magra, por decirlo menos. Insisto en esa, cuando publiqué Cuánto vale la cultura, algún día me habló Víctor Hugo Rascón Banda y me dijo, dime cuánto representa el presupuesto para la cultura dentro del PIB, 0.02 o 0.002, concédanme, cero, para una contribución económica tan grande. Entonces, estamos hablando de unos presupuestos paupérrimos. Si fuera el 1% del PIB para generar 7, la cultura podría ser muchísimo más. Entonces, creo que si entramos a discutir el recorte que nos hacen, estamos aceptando la base, como si la base presupuestal fuera suficiente y adecuada, y rechazo mucho. Pero otra vez me preocupa la incapacidad de gestión de recursos. ¿Por qué? Y es en donde incluso yo podría meter un tema adicional, sujeto a muchas discusiones, estoy consciente de por qué no tener una estructura institucional que para la cultura a nivel federal fuera una Secretaría de Cultura. Pros y contras, ya sé que se burocratizaría mucho más, se politizaría mucho más. Pero cuando la autoridad cultural, que es el secretario de Educación, va a discutir presupuestos, lo primero que argumenta son aulas, no son espacios y recursos para la cultura. Es titular de una secretaría que en su nombre ni siquiera dice cultura, que no tiene una subsecretaría de cultura, que ahí hay un remanente institucional que es la cultura. Con todos los contras, yo sí quisiera ver alguien que diera ese manotazo a la hora de discutir con Gobernación, con Hacienda, etcétera, el tema de y mis recursos. Yo creo que la discusión no es educación o cultura, son las dos, pero no hay una voz que represente fielmente a la cultura y luego sufrimos los recortes. Yo creo que ni siquiera debemos aceptarlo. Yo creo que debemos plantear, a ver, si cada peso que se mete contribuye en empleos, obviamente hablo como economista, en generación de divisas, en exportaciones, en construcción de infraestructura, pues metamos más pesos a este sector que además contribuye en términos de bienestar. Buenas noches.
en el comentario del manotazo en la mesa y en el tema del foro, ¿qué hacer para crecer? ¿Cuál sería una estrategia para valorizar las empresas culturales? Porque creo que eso es lo que, desde mi punto de vista, eso es lo que pasa. No se valoriza desde el principio de nosotros hacia afuera tampoco. Sí, y también qué bueno que lo mencionas y se me quedó pendiente de las primeras intervenciones de ustedes. No nos confundamos, ese 7% suena muy lindo y pareciera un toque de Midas desde la cultura, pero hay fuertes procesos de inequidad que Néstor ya ha mencionado. O sea, no es que toda actividad cultural, y ese es un estudio que nos hace muchísima falta, hablamos de la cultura como una unidad. Y yo veo muchas culturas vistas como desde la óptica de un economista. A ver, hay una cultura que puede ser comercial, que puede ser rentable y genera mucho valor económico. Qué bueno que los Luis Migueles de la vida generen todo ese dinero. Hay otra cultura que no tiene los retornos económicos y no es económicamente sustentable. Y es una responsabilidad gubernamental y del Estado. ¿Sí? Y es a la que más hay que atender. Entonces, cuando yo me preocupo mucho porque no tengo una respuesta de ese 7.3%, cuánto corresponde a cuál, no está ponderada por calidades. Ahí están los libros de Néstor y el libro vaquero. No lo digo con desprecio, pero ahí están ambos mezclados, convertidos a pesos. ¿De cuáles queremos? ¿Cuáles debemos fomentar? Entonces, tenemos que ir segmentando, por eso hablo mucho de segmentación geográfica, sectorial, de tipo de ámbitos. Piénsense ustedes como autoridad cultural, les dan la cantidad de dinero que corresponda, ¿a qué lo van a aplicar? Si bien nos va al cuate que tienen, que saben que pintaba muy bonito, etcétera, ¿por qué no tener estas matrices de información de mi estado? Requiere más infraestructura que apoyo a los creadores, o requiere más apoyo a las audiencias, ¿sí? Tener más ese tipo de instrumental para complementarlo. Agregaría que no debemos verlo solo como una relación entre creadores y Estado, Estado y creadores. Entre las deficiencias más graves que tenemos en México, es lo que en Europa, en algunos países, se llama una legislación que apoye la responsabilidad social de las empresas y la estimule. No tenemos una ley de mecenazgo, palabra que a mí no me gusta, pero que facilita, por ejemplo, con el artículo 200, el programa que se promovió con el artículo 226, haya crecido el número, el volumen de apoyo económico para la producción de cine en México. No lo tenemos en otros campos. Hay muchísimo para hacer. Hay unas pocas empresas que generan con sus fundaciones algunas actividades culturales, pero con bajísima relación, que se podría demostrar con lo que ha sido el desarrollo histórico de México y cuáles son sus necesidades y su creatividad contemporánea. Son más bien de gran espectáculo para públicos masivos, que permitan poner muy grande el logo de la empresa, pero no hay programas, no hay una política cultural empresarial propiamente. Hay acciones publicitarias encubiertas bajo la forma de un servicio cultural. Y eso en buena medida se debe a los bajos impuestos que se pagan por parte de las grandes empresas, las más concentradas, a esa ausencia de impuestos, como en el caso de la tarjeta que mencionabas, y a otro tipo de legislación que en algunos casos se llama mecenazgo, pero que podría tener una visión mucho más integral de desarrollo social y comunitario. Muchas gracias por asistir. Le vamos a entregar su reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes. El Gobierno del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgan la presente constancia a Néstor García Cantillo por su conferencia magistral Economía Creativa y Trabajo.